noches a todas las personas, bienvenidos a un podcast más. Hoy estamos ya a esta hora de la noche, en este sábado, y tal y como se los habíamos indicado, hoy tenemos a otro invitado especial. Así como usted sabe, como medio de comunicación, nuestra responsabilidad es ser una plataforma para que usted, como ciudadano guatemalteco, indispensablemente en qué municipio usted se encuentre, si en Tacisco, en Huasacapán, en Chiquimulía, en Tecuaco, en Pasaco, nosotros como Canal 3 Multivisión, a través de este Podcast TV con su servidor José Moreno, podemos dar a conocer qué es lo que los actuales candidatos políticos están pues comentando, cuáles son sus acciones para que usted tome la mejor decisión para este próximo 25 de junio. Se los había indicado en redes sociales, también se los habíamos indicado en noticias, que tenemos como invitado especial, nada más y nada menos, a una persona que actualmente sigue siendo el alcalde de Chiquimulía, Santa Rosa. Él es don Darío Escobar. Bienvenido, don Darío, a Canal 3 Multivisión. Y pues gracias por haber aceptado este reto, esta invitación de poder pues también platicar con el pueblo de Chiquimulía y pues darles a conocer, primero que lo conozcan a usted, porque muchas personas a veces no lo conocen, aunque otra mayoría sí. Pero también darles a conocer pues qué es lo que usted aún le falta para poder trabajar por el pueblo de Chiquimulía, que eso es lo que las personas a veces esperan, ¿verdad? El qué es lo que pueden apoyarle en desarrollo a un municipio. Así que bienvenido, por favor, salude al público de Canal 3 Multivisión para que lo conozcan. Buenas noches, pueblo de Chiquimulía. Aquí nos encontramos en Canal 3 Multivisión a darles a conocer quién es el alcalde y el candidato de Chiquimulía. Y pues entrando en materia, antes de preguntar todas las cuestiones acerca de su candidatura nuevamente para su reelección, me gustaría saber cómo está usted, porque a veces hay mucho movimiento, mucho traqueteo, solemos decir, pero el movimiento a veces nos desgasta un poco. ¿Cómo está usted actualmente? Pues yo me siento bien, gracias a Dios. Pues en la cosa de la política pues hemos andado en muchas comunidades, me siento fuerte todavía para poder trabajar por el pueblo de Chiquimulía. Ya que Chiquimulía pues es un municipio muy grande, gracias a Dios pues hace mucho tiempo que yo conozco que han habido alcaldes, creemos que no han trabajado por Chiquimulía. Yo, Darío Escobar, y como alcalde de Chiquimulía les puedo decir que yo estoy trabajando en todas las comunidades de Chiquimulía. No hay una comunidad de más de ciento y pico de comunidades que hay que no hemos hecho una obra. Eso es importante porque pues da a entender también la capacidad que usted tiene actualmente para poder seguir, si en dado caso pues la gente opina de que usted es la persona idónea para continuar con lo que es la administración de la Municipalidad de Chiquimulía. A través de esto también quisiéramos saber cómo es de que usted toma la decisión de participar en una contienda electoral pues años atrás. ¿Cómo es de que a usted le dicen, usted tiene la iniciativa o cómo sucede eso? Así es, pues puedo decir que fue como un sueño, pues, porque en una oportunidad pues me puse a pensar de todos los candidatos que han ido y cuántos alcaldes hay en Chiquimulía. Creo que lastimosamente pues hemos tenido malos alcaldes porque hemos tomado malas decisiones. Creo que hoy por hoy pues tiene un alcalde que trabaja por el pueblo de Chiquimulía, trabaja por las aldeas. Creo que a nivel Santa Rosa somos los mejores en trabajar porque nosotros no prometimos nada cuando fuimos a la campaña y le estamos demostrando a la gente que sin prometer nada hemos trabajado en todas las comunidades. Algo que también me llama mucho la atención es el que cuando se tenía bastante tiempo, o sea, hablando en lo que es hace 4 años atrás, se tenía bastante tiempo para poder hacer el proselitismo o la campaña política. Usted 3 meses únicamente trabaja la política y resulta que usted es el ganador. Sorpresa para muchos candidatos que quizás ya vienen trabajando comunidades, ofreciendo cosas, regalando cosas, y viene usted como alguien que se infiltra y gana. Entonces, para usted supongo que también pudo haber sido una sorpresa, porque a veces en el pueblo de Chiquimulía es algo que uno no espera ciertas reacciones. ¿Cómo lo tomó usted en ese entonces? Pues yo, como le digo, como un sueño, y faltaban 3 meses para la campaña. Incluso anduve ya los últimos 3 meses pues anduve buscando en qué partido ir. Creo que todos estaban ya comprometidos. Ahí el partido con que gané la vez pasada, y voy a participar acá con este partido. Y gracias a Dios, pues no anduve todas las aldeas, no me conocía toda la gente. Pero gracias a Dios, pues lo que Dios dijo cuando me salió del corazón de ir a candidato a alcalde, creo que
Y gané fácilmente porque en 3 meses de campaña que hice, ganar un alcalde, creo que por primera vez en la historia de Chiquimulía, es la primera oportunidad que pasó, pues, porque antes, pues, usted sabe que antes han ganado los candidatos y candidatos, llevan 3, 4 años, y por eso Chiquimulía está como está, porque sinceramente, pues, los que ya han gastado de 2, 3, 4, 5 temporadas, dígame usted, ¿qué pueden hacer por Chiquimulía? No puede hacer nada. Pues yo, Darío Escobar, pues no gasté mucho dinero, no le pillé a nadie, no me comprometí con nadie, y creo que les hemos demostrado que no solo ser ganadero puede trabajar uno, le estamos demostrando que también podemos manejar el piso de la municipalidad y tomar decisiones buenas para que el dinero alcance. En cierta ocasión se podía entender, porque indico porque a mí me pasó, cuando yo vi que usted estaba en la municipalidad, yo consideré que iba a ser una persona inaccesible. Quizás porque la postura de una persona se ve así, uno así lo percibe. Pero al igual que muchas personas, también a mí me pasó, que ya teniendo cierta relación un poco más de cerca con usted, pues pudimos ver de que es una persona totalmente igual a nosotros, y más sin embargo que sabe escuchar. ¿Cómo ha sido esa relación también con las demás personas del pueblo de Chiquimulía? Pues yo, pues, mucha gente pues criticaba, pues, hasta por la seguridad, que no me veían hablar, pero hoy se dan cuenta las personas que yo soy un hombre diferente, pues, y yo quiero que, un hombre humilde, pues, que he crecido en el campo, creo que me puede gustar realizar con la gente más pobre, pues, yo me veo muy bien porque yo salí de la pobreza, como muchas personas están pasando. Creo que para mí, pues, ha sido estar en la municipalidad, me gusta ya estar ahí en la municipalidad, porque yo no lo hago por necesidad de dinero. Lo hago por ayudar a las personas de Chiquimulía, ya que ellos ya agarraron confianza conmigo. Mucha gente tenía miedo antes, pero se dan cuenta que a mí me pueden hablar donde quiera. Y creo que los demás andan hablando cosas, pero usted, la gente más que todo sabe que Darío Escobar habla con la gente pobre, con lo que sea, porque sinceramente, pues, somos iguales. Yo creo que no hay ninguna diferencia de tener dinero como no tener. Algunas personas pues se crecen con el dinero, yo no, yo soy humilde siempre porque doy las gracias a Dios que Dios me dio, pues, y no por eso me voy a sentir más que otro. Somos iguales todos y creo que eso le ha gustado a la gente, que convivimos siempre juntos como son ellos también. Aparte de ello también, pues, con lo que es el iniciar en lo que es una administración, usted llegó a la municipalidad, como muchos llegan, piensan que van a encontrar de cierta forma a la municipalidad, e incluso yo he dicho a veces de que el prometer y decir voy a hacer esto, voy a hacer el otro, es un 50% tal vez falso, porque no se sabe cómo está la municipalidad en la actualidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontró usted la municipalidad? ¿La encontró ordenada, desordenada? ¿Qué fue lo que usted hizo para poder decir, bueno, ahora yo ya puedo trabajar con lo que se vaya necesitando, ¿verdad? Con que la gente vaya necesitando en base a ciertos proyectos o ejecuciones, ¿verdad? ¿Cómo la encontró usted? Pues la municipalidad la encontré realmente en un desastre, podemos decir así, porque póngale, pues, con una deuda de 14 millones y medio. Póngale que se pone a pensar uno todas las ideas que trae para poder trabajar al pueblo de Chiquimulía y las aldeas. Creo que con esa deuda tan grande, pues, yo me sentí algo. No hallaba cómo entrarle, pero gracias a Dios ya estando ahí en el puesto, pues los acomodamos muy bien y creo que no nos afectó mucho la deuda porque ya la pagamos. Gracias a Dios nosotros no debemos ni un centavo. Y hemos trabajado en todas las comunidades. Como les digo antes, los alcaldes que estaban dejaban comprometida la municipalidad y venía otro alcalde y seguían igual. Creo que yo, pues, marco la diferencia. Yo no tengo deuda nada más ya. La MUNI está pagado todo lo que se debía y hay dinero en la municipalidad porque el dinero se maneja muy bien. Porque mucha gente llega ofreciendo un montón de cosas que van a hacer y quiero decirles que es una mentira. Por ganar un voto, ellos andan diciendo mentiras que no van a cumplir, porque ustedes tienen experiencia, todos los que me están oyendo, tienen experiencia de cuántos alcaldes no han prometido muchas cosas y no hacen nada. Yo no prometí nada en mi campaña, lo único que prometí es trabajar por el pueblo de Chiquimulía y las aldeas, y creo que lo estamos haciendo muy bien. Usted puede ir a alguna comunidad y diga qué hizo Darío Escobar acá, y ahí le van a decir. Hemos puesto agua potable, drenajes, carreteras en mal estado, las hemos hecho balastradas, callejones que nunca los había tocado nunca en la vida ningún alcalde, están abalastrados. Puede usted visitar todas las comunidades y créalo que para mí, pues, es un gusto trabajar en la municipalidad porque, como le vuelvo a repetir, no lo hago por dinero, lo hago por el desarrollo de Chiquimulía. Y creo que un alcalde como Darío Escobar tiene que estar, no 4 años, tiene que estar 20 años en la municipalidad para que todo el municipio y sus aldeas sean bendecidas y prósperas, porque sinceramente, pues,
dinero llega a la municipalidad, como le repito. Antes no llegaba, o llegaba, pero ustedes saben que lo desviaban, ¿va? Muchos alcaldes corruptos que han estado ahí en la municipalidad, créalo que por eso Chiquimulía estamos tan mal, pero hoy tienen un hombre que trabaja, es honrado y lo mejor, que tiene palabra. Bueno, pues es así como usted está viendo allá en sus casas o donde sea que usted nos esté viendo a través de este podcast. A nuestro invitado el día de hoy es don Darío Escobar. Él es como candidato a alcalde por la reelección al municipio de Chiquimulía Santa Rosa por el partido Vamos. Queremos que usted nos acompañe a lo que es nuestra pausa comercial, pero que no se mueva a sus lugares porque vamos a regresar con más de este podcast, con esta entrevista, para que usted lo siga conociendo y usted conozca qué es la propuesta o cuáles son las planificaciones que él en su momento tiene para seguir en la municipalidad de Chiquimulía y trabajar por este municipio. No cambie y ya regresamos.